Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en este Booktubre del Terror, en el título de aquí abajo, les traigo el nuevo IMM del canal, el nuevo Bujol de este para creer, porque tú me pides, tú me solicitas que te muestre mis nuevas adquisiciones literarias. Con mucho gusto te las enseño, te las muestro. Son los libros que me llegaron justamente en el mes de octubre y mis compras en la Phil Zócalo, así que esto se va a poner bueno. Voy a empezar primero con las compras de la FIL y después con todo lo que me mandaron mis colaboradores editoriales, mis jefes. Así que muchísimas gracias. Sin ustedes no soy nada y lo saben. Y vamos a empezar con Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero de Páginas de Espuma, una gran antología de cuentos de horror. Y ya saben que me encanta esta autora porque también me llegó Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero de la misma editorial Páginas de Espuma. Estas dos bellezas se compraron en la FIL Zócalo. Posteriormente, la nueva obra de mi amigo Logan Wayne, ya hay entrevista con el autor en el canal, que llega con Simpatía por el Débil. Aquí lo tenemos. Ya hay también reseña de La Mala Hora con este maravilloso autor. Luego continuamos con la primera parte de la saga de Belicue y Chamorro, que es El Lejano País de los Estanques. Ya saben que me estuvieron llegando muchos libros de Lorenzo Silva y con este puedo ya ahora sí empezar la saga. Es de la editorial Bokeh del sello Planeta. Una antología de cuentos de horror que cuando lo vi dije, me lo tengo que llevar, me salió en 100 pesos. Está bastante maltratado, pero con una arreglada queda como nuevo. Y sí, es Hablemos de Horror, No Me Digas Más Cosas Tiernas de Robert Bloch. Vean qué preciosidad. Ya saben que esto está cubierto de horror. Unos psicópatas. Cuando me dijo la autora que iba a tratar de eso, dije, lo necesito en mi vida. Y sí, es Razzeri de Andrea Saga, esta preciosidad que tenemos aquí. Y adivinen qué, me lo dio firmadito. Aquí está la firma de la autora. Gracias, Andrea. Un beso y un abrazo. Continuamos con otra joya de terror animal. Y es El Enjambre de Arthur Herzog. Esta preciosidad es con terror con abejas. Así que este le traigo muchísimas, muchísimas ganas. Me voy a bajar un poquito para no estarme inclinando. Después me llegó de mi amigo Emanuel González, me lo regaló en la FIL, Grito y no me escuchas, de la editorial Universo de Libros. Si viene algo con este autor, espérenlo muy pronto, Grito y no me escuchas. Continuamos después con una novela LGBT que yo venía buscando hace muchos, muchos, muchos años y por fin ya la tengo y es Maurice de M.A. Foster. Una de las primeras historias de corte gay creadas en la literatura. Es tapa dura de la editorial Planeta y este me salió en 100 pesos también en la FIL. Continuamos con Letras Malditas, ya saben, de G.T. Rodríguez y Bustamante. Una preciosidad que les recomiendo mucho, mucho, mucho. Luego sigue otra de las joyas que encontré de Ray Bradbury, su siguiente obra de terror, que es La Muerte es un Asunto Solitario, de la editorial MS. Este me salió en 250 en la FIL, pero aquí está. Cuando lo vi dije, no dudé, venga, che, pa' acá. Y las dos joyas de la corona de esta FIL, las dos inminencias, que es justamente Mario Cruz con El Santo Oficio de Dios el Sádico. Una historia que promete ser más cruda y cruel, más allá de niños mutilados y más allá de los virginales monstruos de Mozart. Imagínense. Y claro que chaca cha chan, Rey Lobo de Javier M. Sotelo. Gracias, Javier, por traer por fin esta historia. Gracias por todas las conversaciones. Gracias por lo que se aproxima con Rey Lobo. Y esta novela, Dios, me está cortando la respiración. Nada más les voy a decir eso. Me está cortando la respiración esta novela. Estoy que no me la creo lo que estoy leyendo. Estoy de ¡ah! O sea, wow. Esperen próximas sorpresas con Rey Lobo y con Javier. Vamos ahora sí con lo que sigue, que es Porrúa. Me mandó estos dos libritos, estas dos antologías, que una se llama Vampiros y la otra se llama Fantasmas, de la editorial Cuarto de Hora de Porrúa. Aquí están. Vamos a estar platicando de estas dos antologías en el Facebook Live de Porrúa, ¿vale? Para que estén atentos.
Y pues vamos con Editorial Planeta, que me mandó dos bolsas gigantes. Y vamos con HarperCollins, que ya abrí el paquete y aquí está. Y fueron varios. Vamos a empezar con la caja, que ya la abrí. Y que los que me sigan en Instagram, ya puse los libritos. Pero bueno, es La Virgen de los Huesos, de Guillermo Galván. Aquí está uno. Vean qué hermoso. Cuatro cobayas mutantes y el secuestro de Pantaleone. Vean qué belleza. Esas cobayas están hermosas. De Arthur La Perla. También tengo otra obra que se llama El secreto del peregrino, de Peter Harris, también de HarperCollins. Vean qué belleza. Este dicen que es thriller. Me llegó una obra de no ficción de Los Tiburones, que es Sangre en el Zafir, de Mario Jaime. Vean qué belleza, es de Los Tiburones Blancos. Una novela histórica, que es La Luz del Oriente, de Jesús Sánchez Adalid. Aquí está. Y también me llegó El Tigre y la Duquesa, de Jordi Solé. Aquí está, la portada se me hace muy bella, muy preciosa. Y de pasta dura me llegó esta joya, Rayos de Sol para Desayunar. Si sintieran la textura del libro, se siente suavecito y rugoso, y además está duro y grandote como me gustan. Ay, qué rico. Pero bueno, aquí está, es hermoso este paquetito. Y este me lo mandó mi amiguis Adri. Adri, amiguis, te extraño mil. Te extraño siempre. Ya sabes que sin ti yo no soy nada. Un saludote a Adri de Harper. Ok, ay Dios. Ok, esa fue la caja de Harper. Ahora sí, vamos con las bolsas. Bolsa 1. Y esto ya saben que parece matrioshka, porque hay bolsas dentro de las bolsas. Ok, bolsa 1. Aquí está. Bolsa 1. De la bolsa 1, de la bolsa A. Bolsa 1 de la bolsa A. Le quitamos las grapitas. Y vamos a ver qué hay por aquí. Híjole, es que para el colmo meten bajo presión los libros. Y para sacarlos va a ser una vicisitud. Marca inconmensurable. Ok, ahí está. De Editorial Austral, Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Ya saben que el noviembre se viene en una sección de ciencia ficción por parte de Penguin, Planeta y todas las editoriales. Entonces, Crónicas Marcianas de Bradbury, con una preciosa edición de Austral. Ok, vuela. Me llegó también. A ver, este está en pastas duras. ¡No! ¡No! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me va a dar la taquicardia! ¡Ay, no! Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo, de Benjamin Alire Sainz. ¡Ay, Dios, 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 Dios! La joya, la joya. Me muero, me muero. Está dando, no siento el aire. Ay, Dios. Gracias, gracias, gracias. Me lo mandó Viri, me lo mandó Viri. Gracias, Viri. ¡Ah! Me muero, me muero. La siguiente. Ay, no, ya. Ya con ese ataque más que suficiente. La Granja de Zenón. Vean qué preciosidad. De literatura infantil, de reina de infantil. Creo que tiene sonido. Miren qué bonito que está La Granja de Zenón. Ok. Ay, wow. Dios, qué fuerte. Bolsa B de la bolsa 1. Vamos a la bolsa B. Aquí está, bolsa B. Y esta me la mandó Adrián. Esta me la mandó Adrián. Gracias, Adrián. Amigui, gracias, te extraño mil. Ok, y vamos a ver qué me mandó Adrián. Vamos con la primera, que es El Terror de la Literatura, de Lovecraft, de la Editorial Austral. Muchas gracias, Adrián. Está hermoso. El siguiente. Ok, me llegó un banner. Supongo yo que va a haber presentación. Cuando me mandan con esto, sí, entrevista. Entonces viene próxima entrevista con este librito. Déjenme ver cuál es. ¿Qué es? Ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Espérenme, ahí está. ¡Ah! Es que está pegado. Ahí está. Ahí es. El Camino del Héroe, de Andrés H. Ramos y MRX. Ok, aquí está. Y creo que trae un disco. Sí, se siente un disco.
Bueno, aquí lo tenemos, viene con disco incluido. Ok. La que sigue es. Este está grueso. Ay, es que nos meten bajo presión. También está pegado aquí con Jurex. Espérenme. Ahí está. Bir, bir, bir. Y este es. Este no sé cuál sea, Sherk. De Fernando Aramburu, Los Vencejos es la nueva obra de Fernando Aramburu, el autor de Patria. Entonces, vean el tochazo. Hermosísimo. Ok, Los Vencejos de Fernando Aramburu. Va. Ok, la bolsa 1 ya está. Vamos con la bolsa 2. Aquí está. Bolsa 2, bolsa C. Ok, aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos por acá. Chaca, chachán. Quitamos las grapas con cuidado para que no me vaya a cortar. Ay, y es que si los meten bajo presión estos chicos. Ahí está. A ver, bien, bien. Ahí está. El primero es Ética para desconfiados de David Pastor Vico, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil, y tiene a Sócrates en la portada. Vean qué belleza. Continuamos con el otro que es. Ah, este me lo mandó Mariana. Gracias, Mariana. Este me lo mandó Mariana. Gracias. ¿Qué haría sin ti, Mariana? ¡Ay! La segunda parte de Richard Osman el jueves siguiente. Vean. Esta es la continuación de El Club de los Crímenes de los Jueves. Aquí está. El jueves siguiente. ¡Wow! Igual de grueso que el primero. Gracias, gracias, gracias. Siguiente. Bolsa D. Y este me lo mandó Adrián. Gracias, Adrián. Y este es. Chacachachán. Leche con pan. Y este es. Este es. Este es. ¡Uy! ¡Una joya! Otra joya de horror. De Fernando Iwasaki Negijón, es de un dentista que empieza a sacar las muelas en busca de un gusano. Este libro ya le trae muchísimas ganas y tiene unos toques lovecraftianos con mezcla histórica. Esta es una joya, en verdad. Gracias, Adrián. Negijón de Fernando Iwasaki. Vamos con la bolsa que sigue. Aquí está. Ok. Y me llegó con sobre. Vean. Ok. Esta me lo mandó Oscar. Oscar Espinosa, gracias, Oscar. Y mi perro está ladrando. No le hagan caso a mi mascota. Ok, vamos a ver el de Oscar. Ay, no me quiero cortar. Aquí está. Still With You de Lili del Pilar. Aquí está. Still With You de Lili del Pilar. Gracias, Oscar. Un abrazo enorme. Está muy bonito. Ok. Vean qué belleza. Bueno, continuamos. Y este me llegó de Biri. Biri. Y este. Ay, Dios. Ay. Me estoy ahogando, chicos, de tantas sorpresas. ¿Cómo voy a abrir esto? Esto viene con un sobre. Híjole, no lo quiero romper. Espérenme un momento, chicos. Espérenme. Estos unboxings están bien intensos. Ay, Dios. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. Aquí viene un sobre. Y adentro del sobre. Ok. Viene una carta gigante. Ok. Ok, viene una carta, no puedo leerla. Aquí entre ustedes es más trabajo. Ok, vamos a quitar. Es que vean, literalmente lo cerraron muy intensamente. Miren, aquí le estoy quitando el Jurex, literalmente. Todo esto es en vivo, chicos. Ahí está. Esto es demasiado. Ahí está. Ok. Vean, viene una caja en negro.
Dios bendito, viene caja en negro. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Viene una caja negra. ¡Oh! Estos son demasiadas emociones. Vean qué belleza. Hasta para la foto. Ya posé para la foto. Vamos a abrir la caja negra. Chaca, cha, cha. Ok. ¡Ay, Dios! Con mucha cautela. Ok. Vean. Es el nuevo libro de Murakami. Primera persona del singular. Vean qué belleza. Ay, ni para sacarlo de la cajita. Está hermoso. Gracias, planeta. Gracias, Viri. Y pues bueno, chicos, esto es lo que me llegó para el mes de octubre. Vean, voy a tener mucho trabajo para noviembre y diciembre, para finales de este año, pero por ustedes estoy trabajando, por ustedes me estoy esmerando. Gracias a todos los promotores editoriales que ayudan a este canal. Ya saben que tengo mucho trabajo y que jamás los voy a defraudar. Voy a seguir leyendo y leyendo y leyendo para todos ustedes. Y wow, está precioso esto. Cuídense y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Chaito, bye bye.